Los Racks Banda Hinchas, en esta ocasión, señores, así es, vuelve la banda del parque al canal viejo, hizo una votación ahí en Instagram y el 90% contestó que sí, que quieren los mejores momentos de las hinchadas sudamericanas, así que qué mejor que arrancar con Nacional, hermano, vamos a empezar. A ver, arrancamos con una previa. A ver, aclaro, son unos de los tantos buenos momentos de la hincha de Nacional, obviamente, ¿no? Si no, toca hacer un video de una hora. Y arrancamos así, viejo, con la banda del parque armando la fiesta. En alguna de las tantas previas de los muchachos del bolso. Tremenda banda esta, viejo. Les recuerdo, muchachos, que en un mes voy a estar en Montevideo, voy a ir al Parque Central, así que, muchachos, ahí nos vemos. La más grande del mundo. A ver, ahora el momento y la bandera más grande del mundo. Impresionante. Desplegando la bandera en las cabeceras del estadio. Zarpadísimo este tramo. Sensacional, conmueve. Y esta imagen, reiteramos, por esta Copa Euroamericana recorre el mundo. Pablo, se vive como un mundial aquí abajo, Descomunal. Impresionante, señores. Tremenda la bandera nacional en el Estadio Centenario, porque además el contexto es la inmensidad de este estadio. Claro, y... en una parte si alguien de la bandera, me puede dejar ahí en los comentarios cuántos metros tiene la tribuna, bandera, loco, Colombes, ahí está el dibujo del Parque Central, que es el estadio está del Nacional. Luego el escudo tricolor con la bandera de Uruguay, padre y decano del fútbol uruguayo, y después el verdadero rey de copas y los títulos que ha logrado Nacional a través de la Copa Intercontinental, Copa Interamericana, Copa Libertadores de América. Y le contamos, Fede, al mundo que donde está el Parque Central nace una inmensa nube donde aparece la imagen de Ardón Porte, del Indio, un hombre que se quitó la vida envuelto en una bandera nacional en el Parque Central en el momento muy que sabía que iba a perder la titularidad y el capitanato después de hacerlo por mucho tiempo. Capitán. Ahora sé por qué nace el nombre de la tribuna y... a ver, momento. Momento, un banderazo, así es. Tranquilamente, partido normal, viejo, Tremenda la cantidad de gente. Tremendo aguante que Nacional tiene, pero de sobra, viejo. Fiesta, loco. Acá falta el palito al mal, ya tampoco, A ver, ahora momento de Nacional en la Bombonera, viejo, así es. Equivoco dejando afuera Boca en la bomba.
nacional, loco, Fiesta, carnaval, invadir todos lados. Este sin duda es un videazo, ¿no? Cualquiera imaginaría, bueno, acá no sé, o es un recibimiento, están ganando 3-4-0, un clásico. No, viejo, estaban perdiendo por goleada y esto es la gente de Nacional. Gana, empate, pierda, pase lo que pase, loco, la gente te responde así. Tenemos Nacional invadiendo parte 8220. Ahora en Banfield, loco. Tremendo, loco. Está mal. Puedes meter esta fiesta en otro país. Qué pedazo de hinchada. Mira lo que era ese recibimiento, loco, ¿no? Qué animales que son. Tener que recibir a Nacional en mi cancha, hermano. No debe ser muy agradable que te copen así tu casa, hermano. Que te canten todo el partido, que te hagan sentido visitante. Eso hace la banda del parque, señores. Ahora sí, señores. Y bueno, gente, vamos despidiendo este video. Nada más y nada menos que con esta salida recontra histórica. No podía faltar, claramente. Mejores momentos de la banda del parque, señores. Ya saben, si este video les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo.
Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram. Vayan a seguirme y los espero en la próxima con un video nuevo, amigos, ¿eh? ¡Un abrazo grande!